El proyecto Las Niñas a la Escuela por un Futuro Mejor trabaja en la elaboración de kits escolares con cuadernos, lápices y todo lo necesario para que estas niñas entre 5 y 18 años tengan una mejor educación. Este proyecto es financiado por una ONG norteamericana, pero busca ser apoyado por autoridades locales. El proyecto Las Niñas a la Escuela por un Futuro Mejor es una iniciativa que tuvieron dos niñas del municipio de Lanchito, dos niñas lideresas que fueron capacitadas en otro momento por otro programa y que a través del financiamiento de Levantemos están siendo apoyadas para poder llegar a niñas de otras comunidades de escasos recursos y poder otorgar, aparte de unas becas, el programa también incluye la incidencia política que se puede hacer ante tomadores de decisiones y tener un convenio con la municipalidad que permita que otras niñas puedan ser beneficiadas a través de una beca. ¿Qué están haciendo el día de hoy? El día de hoy con Loani estamos haciendo el empacado de los kits que son las mochilitas, ¿verdad?, que contienen cuadernos, útiles escolares y que van a ser distribuidas en su momento a través de un diagnóstico que se hizo en las comunidades. ¿Cuántas niñas van a ser beneficiadas? Aproximadamente tenemos 176 niñas. ¿En qué lugares van a ser repartidos estos kits? Principalmente en el sector montañoso de aquí, de nuestro municipio. Loani, ¿cómo te sientes siendo partícipe de este proyecto? La verdad que muy feliz, pues comenzamos hace como un año y pues debido a la pandemia no habíamos podido como que proceder a lo que eran ser los kits de las niñas, las becas, pero pues ya hemos tenido un convenio con la municipalidad y estamos esperando solamente la respuesta. Un consejo que le des a las niñas que te ven, a esas niñas que van a ser beneficiadas, ¿qué es lo que quieres para ellas? Pues que salgan adelante y de que luchen por cada uno de sus sueños y de que cada una de las cosas que nosotros vamos a dar que la usen de la mejor manera. En cámara de Alexander Murillo para Canal 23, Danira Soto.